personal que vacuna es muy, muy limitado en su cantidad. Entonces, si ahora la concurrencia es masiva y la gente se regresa porque dice está mucha gente, pues necesitamos un poquito más de personal en el sector, un poquito más de organización en ese sentido, porque de pronto nos digan los recursos son limitados, sí, pero en este tipo de cosas necesitamos invertir en estos meses, porque no es mucho tiempo que se va a requerir esto. Concentrémonos directamente en este tipo de cosas para que la gente pueda ser vacunada, no se retire de los recintos porque está demasiada gente y de esta manera pues podamos seguir avanzando. Respecto a lo que usted decía de las cifras, sí, han incrementado porque estaba mucho más abajo y estamos refiriéndonos a las cifras del vacunómetro, que son las cifras oficiales. Nosotros pues también estamos haciendo un sondeo y nosotros con las limitaciones que tenemos, tenemos nuestras cifras. Van cercanas a lo que dice el gobierno, pero en realidad hablamos de primera dosis, porque la segunda dosis todavía está bastante detenida, bastante retrasada. Entonces Entonces, no está. hablemos de que todavía estamos por recorrer bastante camino, no vamos a pecar de optimistas, y eso le exhorto al gobierno que no peque de optimista, que no piense que ya está todo solucionado. Hay sectores que todavía no han sido trabajados, hay sectores que todavía no están siendo atendidos. A pesar de que las cámaras de comercio, los empresarios están apoyando con su gente, pero hay gente que no hay quien le apoye de esta manera, como por ejemplo los comerciantes minoristas en los mercados, que no hay el proceso de vacunación Interesante. igual que en los centros comerciales. Allá también deberíamos dar el mismo trato porque son personas que merecen el mismo trato, el mismo respeto y tienen la misma necesidad.